va. Esto va dedicado a todos mis alumnos. Si al final del vídeo alguno me quiere hacer una pregunta, cuando ya se acabe esto que hay por la calle, el bicho este, aquí estoy en mi casa para responder. Aquí está la alfombra que estoy haciendo ahora últimamente, que está encargada. Van todas para Málaga y Cádiz. Las dos grandes van para Cádiz. La redonda. Mira, mira, que todavía no hemos llegado. Venga, la redonda y las rectangulares y estas dos van para Málaga. Esto es un hobby que yo tengo. Y las grandes también van para Málaga porque allí las tienes ya encargadas. Yo que es para Cádiz. Para Cádiz, eso sí, para Cádiz. Ah, para Cádiz. Para Cádiz, sí, es verdad que estaba yo equivocada. Mira, estas chiquitinas rectangulares, estas y esas, y esta rectangular. Esta va para Málaga. Esa para Málaga. Venga. La redonda, las rectangulares y estas dos cuadradas para Málaga. Y esas son para Cádiz. Y todas las restantes para Cádiz, eso. Estoy haciendo ahora, últimamente, unos carros de la compra, pero los dos que tenía hecho ya se los han llevado. Tengo uno en proceso. Está medio hecha. Y aún me queda, que termina para terminarlo. Y lo otro que estás haciendo, pero eso. Lo otro que yo va para. Eso va para Málaga también. Para Málaga también. Pero todavía en otro vídeo que se haga, pues ya te. Lo mandaré, que lo veáis todo. Eso, que es que esto no quiere que sea. Vaya a ver un espejo. Vamos a enseñar el espejo. Lo del cuarto baño, si quieres. ¿El espejo? Lo del cuarto baño. Mira, que es que ha hecho unos espejos nuevos para el cuarto de baño. Bueno, para el cuarto de baño, yo lo tengo puesto en el cuarto de baño. A ver, viene acá. Cada uno los pone donde quiera, claro está. A ver, en el cuarto de baño. Un espejo de corazón y uno redondo, una cestica para las colonias, así. Cosa que. Y también para la salida de la ducha. ¿Has puesto esto? Me di cuenta en la época. A ver, esto es todo porque tampoco no queremos hacerlo muy largo. Me di cuenta. Que son iguales, pero no son iguales. Si os dais cuenta, cada uno tiene una forma. Es un dibujo. Tanto la cuadrada como la rectangular esta. Eso os dais cuenta de momento. Que sepa, sabe cómo va cada una hecha. Pues venga, despídete. Adiós. Vale. Adiós. Aquí os espero cuando se acabe esto. Bueno, me llamo Ana María Segado García, estuve en el taller de parto en la Casa de la Cultura con el maestro Camilo y estos son mis trabajos que realicé durante el taller. Dos capachas, una más grande y otra más chica, y esta alforja, si se ven bien. Vamos a ver, esta forja, para el mulo, para la arilla, pero este año no ha podido ser, ya será el año que viene, con su herradura de esparto también, su herradura de esparto, sus cajones forrados, ¿veis? Muy bonita, tiene mucho trabajo, pero merece la pena, porque son preciosas. Luego, durante las vacaciones de Navidad, pues hice este esterillo
este esterillo. Y ahora, con esto que tenemos en toda España, pues hice este trabajo, que es otra capacha, un poquito más campechana que esta. Esta parece que son más de lujo, esta es más de campo, ¿veis? Hecha a mano, bueno, estas también están hechas a mano, pero esta hay que hacer la pleita. Luego hice este cestico, también he hecho este cestico, en fin, entreteniéndome para no perder el uso. Y este portillillo, este portillillo con nuestro patrón San Roque. Y ahora pues estoy haciendo otra capacha, que esta, que ahora mismo tengo el cajón hecho, ¿ves? Que se hace el culo con esta trenza de tres, esta trenza que estoy haciéndola, y esto pues con trenza de cinco ramas, todo gracias a la enseñanza del maestro. Y aquí pues nos estamos entreteniendo. Espero que os haya gustado. Estos son mis trabajos de ahora y de antes del taller. Las alforjas, que eso es mi lujo, porque están preciosas. Y un trabajo muy bonito, para mi gusto. Muy bonito, gracias a la enseñanza del maestro. Y bueno, espero que os haya gustado todo mi trabajo. Venga, hasta luego y gracias. Aquí os presento el esterillo que he hecho durante el curso guiado a Camilo de Esparto. Como veis, es un esterillo de 6 círculos. Primero se hace los círculos y después se cose uno con otro. Y luego se hace 6 vueltas de trenza y se cose una con otra. Y así queda. ¿Qué os parece? Thank you.
Hola, soy Keka. Mirad, estos son mis trabajos que he hecho para el parto. Vamos a empezar por el primero que hice, que fue el esterillo. Aquí lo tenemos. ¡Ay! Que lo veáis. Luego hice la panera. Esta. Luego hice estos lapiceros. Hice dos. Y luego hice ese cesto para la ropa sucia, del cual estoy muy orgullosa. Es grande, amplio y cojo yo entera. Luego hice bolso para la piscina. Como veréis, hice tres. Aquí está el tercero. ¿Ven? El cesto de la ropa sucia, lo voy a enseñar. Ese es uno de los falsos. Por dentro, también lleva bolsillo, como veis. Y ese que fue el primero que hice. Bien, ahora voy a enseñar el cesto de la ropa sucia por dentro, que creo que merece la pena. Esa es la tapadera. También me gusta mucho. Y en el lateral lleva un asa. Y luego por dentro, para que veáis el espacio tan grande que tiene. Bueno, pues estos han sido mis trabajos de parto y cuerda. He hecho más cuerda que parto, como veréis. Pero bueno, esos son mis trabajos. Todos juntitos. Espero que os haya gustado. Gracias y un besote muy, muy gordo. Y este es el lazo, precioso. Luego aquí tengo esa esterilla, ¿veis? Qué linda, preciosa. Y luego allí he colocado este guante. A ver, mucho que se va bonita. ¿Ves? Precioso roto. Luego ya, si me dice algo, no, y luego tengo aquí otro. Cosa más bonita. Mira con el jal. Pero luego lo especifico mejor. Juan, a ver si te va bien. Mira mi. Para poner el plato. Mira qué lindos. Uno malolo y otro rosy. Ahí lo tenés. O el plato. Y taca taca. Besito a todas y a todos. ¡Guapos!